Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Veamos a San José en la obediencia y en la fe. Veamos en su persona como obediencia con docilidad, y siempre estaba oyente a la voz de Dios. En cada circunstancia de su vida se ve la respuesta dirigida hacia esta voluntad. A través de sus sueños se le reveló lo que tenía que hacer y se observaba en él su obediencia, sin pensar en las dificultades. Por la fe, acató los caminos de Dios en esa confianza que el Padre había depositado en él, al elegido Padre de su Hijo. Acoge a María como le dice el ángel, deja a un lado sus propios razonamientos y asume lo que se le dice. Por eso, te pedimos, San José, que nos permitas imitarte en la obediencia y sobre todo en la fe. Gracias, San José, por ir de nuestra mano, de la mano de todos nosotros que vamos peregrinando junto a ti. San José, extiende tu manto sobre todos nosotros, sobre Venezuela, sobre el mundo entero, sobre todos los que están angustiados y desesperados, sobre nuestros familiares que se encuentran fuera de Venezuela. Extiende, San José, tu manto sobre ellos. Cúbrelos, protégelos, guíalos e intercede a través de tu amado Hijo Jesús por todos ellos. Guía sus pasos para que ellos puedan volver a reencontrarse con todos nosotros, sus familiares. También, San José, te pedimos que sanes y protejas a todos los enfermos. Sabemos, San José, que no hay cosa difícil o no hay ninguna petición que te podamos hacer que tú no la cumplas. Por eso, San José, vamos de tu mano y de tu Santísima Madre, de tu Santísima Esposa, la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús. Por eso intercede ante ellos, para que, San José, podamos ser siempre también tus hijos, para que tú seas también nuestro Padre adoptivo. Por eso, con mucha fe, con mucho amor en el corazón, iniciamos este octavo día de la novena, ya casi finalizando hacia esa gran solemnidad de ese gran día de nuestro gran patrono y admirado San José, Padre, hombre, justo, trabajador, obediente, humilde y con esa gran virtud del silencio. Iniciamos con mucho amor, con mucha devoción, esta santa novena a nuestro gran patriarca San José. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa porque me puedes castigar con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra, a la Sagrada Familia. Protégenos también a todos nosotros que vamos peregrinando junto a ti, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias: la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén, amén y amén. Octavo día de la novena. Oh benignísimo Jesús, que consolaste a tu glorioso Padre San José en la hora de su muerte, asistiendo juntamente con tu madre, su esposa, a su última agonía, te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos concedas una muerte semejante a la suya, asistido de tu bondad, de tu Santísima Madre y del mismo glorioso Patriarca Protector de los moribundos, pronunciando al morir vuestros santísimos nombres: Jesús, María y José. Amén. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de que le hagan un gran homenaje. Amén. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Prudente, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Protector de la Orden Agustiniana, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros, Señor. Oración final para todos los días. Oh custodio y padre de vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos que le veneremos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, San José, por permitirnos este momento, por permitirnos estar junto a ti, junto a tu amado Hijo Jesús y junto a Mamita María. Gracias Jesús, José y María. Por eso es asombroso el poder de San José, incluso dormido. Cuando no podamos dormir, cuando veamos que no podemos superar nuestros problemas, recémosle a San José dormido, para conseguir esa tranquilidad, para que Dios se presente en nuestros sueños y para que Él también nos indique el camino a seguir. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos de Radio Natividad. Les invitamos mañana para que nos acompañen a finalizar el 9º día. Estos son 9 días bajo la protección y el manto y la bendición de San José. Por eso, vamos a pedirle a Jesús, a José y a María que nos bendigan en esta noche y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida noche para todos. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. No se aparten porque ya viene la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos.